La moción de censura presentada por el PSOE contra el gobierno de Castilla y León que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco con Francisco Igea de Ciudadanos como vicepresidente ha fracasado, ya que el socialista Luis Tudanca solo ha conseguido 37 de los 41 votos que necesitaba al mantenerse los 11 parlamentarios de Ciudadanos en el anunciado no. Han apoyado al candidato socialista los 35 parlamentarios del PSOE y los dos de Podemos, y han votado en contra los 25 del PP, los 11 de Ciudadanos y la única representante de Vox, mientras que se han abstenido los procuradores de UPL de Por Ávila y la ex de Ciudadanos María Montero. Con el fracaso de la moción rondando desde el principio de la sesión, Tudanca ha apelado en sus intervenciones a que, pese al revés, no se va a rendir. Nunca me voy a rendir. Y voy a hacer todo lo posible para que esta tierra tenga por fin el gobierno que se merece. Hoy hay dos caminos. Ustedes eligen, claro que eligen. Y el destino y la historia les juzgarán. Tras la intervención del candidato, Mañueco inició un discurso cargado de críticas hacia Tudanca y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha responsabilizado de esta maniobra y de la situación de Murcia y Madrid. Allí, en Ferraz, no se piensa en Castilla y León. Porque Sánchez solo piensa en Sánchez. Le ha obligado a presentar esta moción y usted sabe que está abocada al fracaso. Tras la votación, el hemiciclo ha vuelto a dividir sus aplausos con los procuradores de PP y Ciudadanos ovacionando a Mañueco y los socialistas a Tudanca.